be. Vale. ¿Te has enterado de que hay un puesto que vende joyas del templo de Siwa? ¿De un templo? ¿Estás loco? ¿Quién quiere algo robado a un dios? Un momento. ¿Son reales? ¿Por qué crees que son tan caras? Daría la vida entera por un Ankh de Amón. Bienvenido. ¿Este es tu puesto? Sí, sí. Muchos objetos únicos de la lejana Siwa. Auténticos, muy auténticos. ¿Tienes algo real? Apuesto a que estas no son tus mejores piezas. ¿A qué te refieres? Muy reales. Máscaras en el campamento. Puedo llevarte. No está lejos de aquí. Tú sígueme. Ese emblema Medjay no es que sea muy bueno. Los tenemos mejores. ¿Quieres? Me gusta este. ¿Estos otros tesoros también son falsos? He dicho que no son falsos. Vaya, ¿cómo lo has sabido? Mis tesoros no son reales, pero tampoco falsos. Mi madre sí que los tiene reales. Tengo un secreto. Alguna vez fui Medjay en Siwa. Y conozco los de verdad. Vaya, no es justo. Los hago yo sola, ¿sabes? Nadie más los distingue. No te preocupes. Son muy buenas réplicas. No lo contaré. He dicho que no es falso. ¿Tú eres un Medjay real? Puede que tú seas falso. Eres una chica muy descarada. Vamos a ver qué tiene tu madre. Iremos juntos al canal. Adelante. Por ahora... Yo disimularé. Dices cosas muy raras. Tengo una bonita espada. ¿La queréis? ¿Quién es? Es una locura intentarla. Tu habilidad es tan escasa como la virtud. Venga, fuera. Llévate cuanto quieras. Como dije, no tengo dinero, pero sí muchas piezas únicas de Siwa. ¡Madre! ¡No es un bandido! ¡Es mi amigo! Gracias por salvarnos. Se ve que sí eres real. Perdón por no creerte. ¿Nos ha salvado?
Tenemos que darle algo. Siempre devolvemos los favores, recuerda. Tengo una cosa. Mira. Un cop es de Siwa de imitación genuino. Se hicieron muy pocos y ya no los fabrican. Acéptalo con nuestra gratitud. Pero madre, él ya lo sabe. Gracias. Es un honor. Sí, se nota. Este es de verdad. No queda casi ninguno así. Que vivas feliz largos años. Oh. El 31. Eso te iba a decir yo. Esto tiene una... Una maldición. Voy a hacer esto solamente porque me gusta el camino. El oasis de Fayum también podríamos hacerlo perfectamente. De hecho, es lo que haremos después. Porque del oasis de Fayum podemos ir aquí, luego aquí. Y creo que ya podríamos entrar a estas dos. Esas dos a lo mejor lo dejo literalmente para el final final. Nada, porque para el final final vamos a tener que ir sí o sí a Alejandría. Hostia. Ha sido muy taquito aquí zumba por parte del juego, ¿eh?
Este es un lugar de recuerdo para la mesa de esa forma, ¿no? Nomo de Aueris. Aquí. ¡Ven! ¡Muchos! Ven. Hola otra vez. ¿Qué tal van tus tesoros de Siwa? No, nada de Siwa. Dan problemas. Ahora vendemos tesoros auténticos de Giza. Todo real. ¿Quieres? Sigue siendo una cría muy descarada. ¡Alto! Los guardias están vigilando. ¡Espera! ¿Vale? Okay.
loco. ¿He muerto también? Creo que hay algo aquí fuera. Atención. Sin sorpresas, tranquilo. ¡Eh, qué! ¡Muere! ¡Ah! ¡Ya te tengo! ¡Te tengo! ¡No! Dos motos y me lo llevo. Este muchacho impío ultrajó a los dioses. Oye, ¿qué ha hecho el chico para merecer esto? Eso a ti no te incumbe. Retrocede. El muchacho recibirá lo que se merece. Sirvo a Sobek. Solo a Sobek. Soy su siervo. Chico, ¿de qué te acusan? Me encargaron transportar 2 Sobeks de oro a Crocodilopolis. Nada más zarpar, mi nave se hundió junto al faro. Casi me ahogo. Las estatuas se perdieron. ¡Yo no las robé! ¡Silencio! ¿Y tú? ¡Atrás, Hetty! No me amenaces, Neb. Soy un Mejai. Si el muchacho dice la verdad, encontraré tus Sobeks de oro. Si miente, lo dejaré en tus manos. Echaré un vistazo al gran Octorreme. Robar a un dios es la más grave de las blasfemias. Ningún castigo hace justicia semejante a la creación. La zona está prohibida.
Uno sí que está hundido y el otro está robado. La última y... Un momento. Una estatuilla dorada de Sobek. Es preciosa. El muchacho dice la verdad. Un naufragio reciente. Podría ser este. Una estatuilla dorada de Sobek. Bellamente labrada. Tal y como dijo el muchacho. Devolveré estos Sobeks de oro a ese sacerdote horrible. Juzga a todos los profanadores. Sus incontables dientes devoran. Sacerdote, toma tus Sobeks de oro. El novicio no mentía. Este muchacho inútil solo da problemas. Sus descuidos le acarrearán más castigos. Tu sacerdocio enmascara tu cobardía. Y odio las máscaras. Esto no te incumbe, Segeti. Regresa a tu madriguera en el desierto. Soy un Medjay, perro innoble. Tu autoridad desaparece con tu máscara, sacerdote. Así camines por la faz de la Duat. ¡Todos atentos! ¡Alarma! ¿Y ahora qué hago? El templo no me va a aceptar. Sobek dejó el destino de este oro en tus manos. Puedes volver al templo o con tu familia. Es tu decisión. Que Sobek te acompañe. Hagas lo que hagas, hazlo con honor. Egipto necesita sacerdotes sin máscaras. Vamos a un herrero. Quiero comprobar una cosa. ¿Cómo puedo ayudar? Adiós, entonces. ¡Hambre para Egipto! ¡Eso es la prosperidad griega! Los griegos cada vez son más gordos y ricos, y nosotros con hambre. Los pobres pagan más que los ricos. ¿Por qué? Esta es nuestra casa. Egipto nos pertenece. Prosperidad para todos, dicen. Pues, ¿dónde está? ¿Dónde están los beneficios y la seguridad? Fayún, nuestro hogar, es ahora. Los griegos cada vez son más gordos y ricos, y nosotros con hambre. Los pobres pagan más que los ricos. ¿Por qué? Esta es nuestra casa. Egipto nos pertenece. Fayún, nuestro hogar, es ahora un lugar compuesto solo para griegos. Esos Neketiade ni siquiera atienden a los egipcios. Creo que ya está. Vale, no, falta este muelle. A
Vamos a comprobar. Esto es que no podemos hacerlo. Vale, ¿prosperidad para todos? ¡No hay grano! ¡Han quemado nuestras granjas y nos han echado! Le pongo una trampa. No puedes escapar. Has hecho un gran favor. Bueno, a ver, todavía queda gente. Aquí no hay nada. Aparte, protege al Ned. Ahora vuelvo.